tardes a todos. Bienvenidos un año más al concierto de fin de curso de la banda Gaites Bestia, de la bandina, formada por alumnos de edades entre los 7 y los 65 años. Dependiendo directamente del conservatorio de la Casa Municipal, Casa de Cultura, del Ayuntamiento de Lela. Y un orgullo que un pueblín como Cola tenga tanta cantera musical. En este caso, de gaita y de tambor, disfrutando del panorama tradicional asturiano, de la música tradicional que es lo nuestro. Y para eso hay que empezar desde bien abajo, desde bien niños. Así que sin más hablar y sin nada, voy a presentaros a los más jóvenes de la escuela. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. A través de la flauta. Son tan pequeñinos que ya es muy difícil tirar por una gaita, aunque lo intentan y son fuertes, pero poco a poco vamos trabajando por dos caminos. Una digitación con las manos a través de la flauta y poco a poco a través de prates, gaites pequeñas, vamos trabajando el aire. Toquemos una canción muy sencilla que se llamaba el Tiri Mirurí y ahora vamos a tocar otra que se llama La Marcha del Norte. Bueno, los dos que visteis soplaron por una gaitina pequeña y por un punteo, tiene mucho mérito, pero juegan con un poco de ventaja. Son los benjamines de la escuela. Indira tiene 7 añinos, ya lleva 2 en clase, pero claro, tiene el cuerpo, limítanos el cuerpo. Son muy pequeñinos, no pueden abarcar todavía, pero con gusto y con ganas, mira que se lleva a poder. Y el otro es Javi, que es un fenómeno y un portento. Empezó este año, pero tiene una afición bestial a la asturianía. Luego ya vamos a dar una sorpresa más tarde. Y tuvieron acompañados de toda la gente. Los que visteis primero tocan la pequeña sola, empezaron este año. Y los detrás van a tocar luego la gaita, que fueron los jóvenes del año pasado. Vamos a darles un fuerte aplauso para la juventud. Y son padre y Phil. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a Andresín y Daniel.
vosotros jóvenes al principio, ahora vamos a ver a los otros niños que yo tengo, los niños mayores. Tengo que deciros que para mí es muy orgullo lo que van a hacer hoy, sea de ellos bien, sea de ellos mal, traición a ellos los niños, no los traiciones, porque estamos hablando ya de los paisanos. Yo llamo paisanos a los que van a tocar, son jóvenes todavía, pero al lado de los niños pequeños, y hay gente que empezó a tocar la gaita después de ya prejubilados, después de trabajar toda la vida, tenían ahí una cosa que querían tocar, y mucha gente tiene como tabú, ¿no? Después de ello, a mí toda la vida me gustó tocar en piano, una gaita, y por ser de ello, echarse atrás. Estos son unos valientes por decir, yo quiero tocar la gaita y tocarla, y vamos a hacerlo ahora, quiero que los felicitéis con un fuerte aplauso. Son los paisanos de la banda Gaitas Huestia. Ellos por separar tocan los riñes. Lo difícil es hacerlos tocar en conjunto porque son muy hippies, aún más con riñes, así que tienen mucho mérito lo que hicieron ahora mismo. Y ahora van a tocar otra piscina, tocaron a los Aguirre Cabrales, el repertorio tradicional asturiano, de la Tonal, y ahora van a tocar otra también que se llama Donde pasa el agua, acompañados por Diego, el nieto Lutero y Martín Alpiano. Estos son el claro ejemplo de que nunca hay tarde para hacer una cosa. Muchas gracias. Bueno, y ahora volvemos al otro extremo. Antes vimos a los niños pequeños, que en la segunda canción tuvieron acompañados por detrás, con los flautes, con los que el año pasado estrenaron de la misma manera, con los flautines y tal. Este año vamos a verlos con la gaita y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a la juventud de la banda Gaitas Huestia. Son Celia y Mireia, están empezando a soplar por la gaitina en este curso y hicieron un esfuerzo de última hora para poder llegar a tocar con ellos. Cuando ven el toro y dicen, ay, que yo no toco la gaita, pues ya cuando apretan un poquito más el culo y aquí tuvieron soplando por ella como unos campeones. Y bueno, estos aquí son unos fenómenos. Entre 9 y 10 años, algún monte ya se escapa, pero tienen una afición por la gaita terrible y con ellos el futuro de este instrumento aquí en el Concello Uchena está asegurado. Y son hasta compositores.
una época clandestina que hicieron ellos aquí en dando clase, que se llama El Hino de Dueños y la Danza de la Polaina. A ver si os gusta. Pequeños pero organizados, parece por mí saliendo del escenario. Bueno, aquí vamos cumpliendo tabús, que supongo que sea en todas tuyas igual, con el tema de la gaita. Antiguamente la gaita ya era una cosa de paisanos, parece que nomás el gaitero ya era un cacho del pueblo y era el que tal donde por irse por ahí, no se valoraba la profesión del gaitero. Hoy aquí ya vemos que la gaita abrióse a todos los campos, a la gente mayor, a la gente joven, y como no a la mujer, algo que igual hace 50 años ya era empezado, ver mujeres gaiteras, pues aquí tenemos muy buenas y muy guapas. Vamos a recibir a las mujeres de la banda Gaitas. Y vienen todos con los gaites a fuego, no llegan como los paisanos, que son más desastrosos. Van a tocar una jotina, la jotina radiana.
Bueno, vamos a seguir tirando el repertorio tradicional, tocamos una jotina de la zona baviana y ahora vamos a cambiar a Muñeira, que ya lo que tradicionalmente se conoce como el baile suelto, la jota, la Muñeira, el saltón. Ahora va a venir otro Bertín que va a tocar la Muñeira de Amandas de Salim.
con 10 años nada más. Y hoy por la mañana llamó a la madre que estaba mal, pero bueno, podía venir, y aquí lo tenemos como un campeón. Ahora viene un poco ya el mato. Vamos tocando especiales, casi todos juntos aquí desde el escenario, un concertín de 3 canciones, las otras cartas, un vaso doble, Santa Clara, y no quiero coger la flor. Así que guardaros un minutín para colocarlos y tenéis un poco de paciencia. Si estamos así, es porque cogemos una buena corriente en el mundo del folclore y en el mundo de la gaita. Y hay afición, y hay ganas, y hay gente, como el que vamos a manejar hoy, que gracias a él, pues tenemos un instrumento de calidad, asequible económicamente, y es un paisano de los pies a la cabeza. Yo siempre digo que, como Eliseo, Vicente, es primero mejor persona, y luego gaitero. Y no significa que sean malos gaiteros, son grandísimos gaiteros, pero por delante son personas. Y Vicente Prado, el braviano, es el constructor del 90% de los instrumentos que tenemos aquí nosotros. Ya no es solo por la su aportación a la música tradicional asturiana, a la toná, a la gaita, sino la construcción de instrumentos y mejores que pueden aplicando. Ya os digo que nosotros el 90% de los instrumentos que tenemos están hechos por él, y gracias a eso podemos tener una bandina, podemos ir dando clases, y con su apoyo vamos a invitar, vamos a dar un fuerte aplauso, que nos va a venir a tocar las canciones y vamos a dar el fuerte aplauso.
Bueno, pues buenas noches a todos o tardes. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por hacerme participar siempre aquí en la banda de Gaites Huestia, de una forma o de otra. Y bueno, pues encantado de estar aquí en este teatro una vez más. Voy pues a hacer algo de lo que yo sé, tocar la gaita. Y bueno, pues a veces que me da por echar un cantarín también, voy a ver si puedo hacerles dos cosas. Luego creo que tenemos algo por ahí más en conjunto, así casi medio improvisado. Pero bueno, lo importante es que lo estamos pasando todos bien. Yo estuve viendo el espectáculo, la verdad que felicidades, Saúl, porque tienes aquí una escuela muy guapa, unos chavales que se ven bien aplicados, porque la verdad es que suena muy bien. Y bueno, quedé impresionado con la calidad y la cantidad, que siga así por mucho tiempo y bueno, que la gaita suene en Polalena y en Asturias entera. Bueno, pues para vosotros.
Sabéis muy bien. Muchas gracias a Vicente Pablo, por estar hoy aquí. Vamos a dar un fuerte aplauso. Antes tuvimos un gaiterín muy pequeño, que pues dije que jugaba con ventaja. No me voy a decir por qué, pero ahora vais a ver por qué juega con ventaja. Porque desde bien pequeño, ya lo veréis, yo que me cuajo, pues desde que ya no me cuajo todavía. También traigo un esto de folclore, así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. A don Javier Villanueva de Coño. Antes de venir, bueno, que vas con pareja, pues sube con pareja. Es un bailador de la Virgen. Hoy yo creo que ya estaba nervioso por tener que tocar la gaita y ahora todavía. Yo lo que no sé ni yo porque yo, porque yo un fenómeno. Pero bueno, ya ves lo bien que lo hago. Vamos a bailar un saltón. Javi, quédate un poco, hombre. Con los ojos que estás como te ríes. Muchas gracias, Javi. Bueno, vamos a ir acabando poco a poco. Y vamos a hacer... Aquí estamos viendo un poquitín más lo que yo la escuela de gaita. Pero también, de forma privada, Banda Gaites ofrece un servicio de percusión. De mano del profesor Diego Camiña, un gran tamboretero, un gran percusionista. Y la parte de atrás, que nunca se ve, pero y es lo más importante, siempre nos quedamos con la gaita, pero lo que es el tambor, la caja de la banda Gaitas Huestia, está sustentada en este hombre. Y la verdad que donde más necesidad hay, porque es un instrumento que es mucho más difícil y mucho más pesado, pero si cabe es más importante. Entonces, aunque ya los haya visto con la gaita, van a tocar una piecina, el Ayo Martín, con la caja, que es el careado del disco, y van acompañados algunos de los gaiteros de la banda Gaitas Huestia. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Thank you.
y por Manuel por acompañaros también a la percusión. Y bueno, este que tengo aquí no va a marchar porque queda todo en casa. Jeffrey Muniu, en la parte de ayer, somos nietos de Rosendo Rotero y de bisnietos de Juanín de Mieres, Juanín de la Villa, Maitero los dos. Y en la familia tenía que seguir la cosa y siguió, yo creo que bien, que si levantasen la cabeza estarían orgullosos de nosotros. La tocamos una jota, la jota centro, para que veáis que ya, aquí ahora estamos hablando ya de palabras mayores. Estamos hablando de unas figuras, de varias figuras de la gaita asturiana y una promesa ya consagrada. Diego Tuñón, acompañado de Andresino el Desierto. Un fuerte aplauso para este maestro. Bueno, y faltan tres pendientes para acabar, nada más. Vamos tocados, los gaiteros un poquitín más veteranos de la escuela, vamos tocados con la muñeira y perdón. Tienes la idea en la cabeza y luego vas cogiendo sobre la marcha. Luego estos cabrones, porque son los cabrones, ante más fuertes todavía y cámbiate. Quedábamos el chalanervio de Asturias, pero estos tres hicieron un poco boicot y quieren tocar una piscina. Toquemos nada más que el repertorio tradicional asturiano. Y a nosotros gustamos también improvisar y mezclar algo. Entonces ahora quieren hacer un tema, uno que es que llegue irlandés. Vamos a hacer un ritmo de saltón. Esto está sin preparar y sin nada, pero bueno, si se confunden o nos confundimos, tiráis los tomates porque los merecemos, por improvisar. Fabián, Pelayo, Diego, Andresín, Nata y Javi. Sudamos como campeones. Bueno, y esto ya se acaba. Y no podemos marchar sin tocar una canción que nos llevó a la fama, como quien diría, porque fue la primera que toquemos todos juntos y la última con la que vamos a acabar esto antes de despedirnos con la historia de Patria Querida, como no. Pero bueno, vamos a invitar a los más jóvenes y ahora cantáis, aplaudid, haced lo que queráis, porque vamos a tocar el chamanel.
Bueno, ella, si quieres darle luces de abajo para que se vea a todos los lectores que tenemos por aquí esparcidos, y sobre todo porque ya llegó la hora de marchar, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, de verdad. Gracias, normalmente traigo chuleta, hoy no la traigo para darles gracias. Primero, gracias al Ayuntamiento de Elena por dejarnos el teatro y disponer de él. Estamos como en casa, por aquí damos clase, aquí vivimos, aquí trabajamos y es un lujo poder disponer de él. Gracias también a la Casa de la Cultura y a todo el personal municipal, el PIBE, Robert, Marimar y compañía, por que estamos todo el día dándoles la vara y siempre nos dan una sonrisa y es un trabajo. Un aplauso para ellos. Gracias, PIBE. Gracias también a la gente de Pecho en Asturias, primero porque nos están grabando, para inmortalizar el momento, así que todos los vídeos que festes voy a verles antes que vosotros. Así que, estaréis preparados para que me pierdes. Pero no, fíjelo bien. Y son los artistas que hicieron la hueste de los galardones que entraremos al Braviano. Un fuerte aplauso también por Pecho en Asturias. Tarde aquí, para nosotros sí, un placer, un privilegio tenerte y compartir escenario contigo, que sigamos trabajando tan bien y juntos muchos años más, y gracias por estar aquí, Vicente. Gracias a nuestro vuelvo artístico, Liceo Quiñones, Gaitero Mayor, todos los que estamos aquí hoy tenemos que aprender mucho de ti. Gracias. Gracias. Parte formamos parte de la escuela, otra parte y la banda Lentes Huestia, así que los que tengan gustas por ahí, hoy venimos todos de calle, venimos todos iguales, muchas gracias a la banda Lentes Huestia, porque sin ellos todo esto no tendría ningún sentido. Gracias. Hoy a los protagonistas del día, que son los alumnos, gracias por aguantarme la mala hostia de reprimientes, pero también los buenos momentos, que en la crisis también pasamos, los partidinos, los despachantes, los comedies. Para mí es un placer y de verdad me siento satisfecho, realizado, haciendo lo que estoy haciendo y yo vivo gracias a vosotros. Sois en mi trabajo, sois en mi pan, pero sois también la mi vocación y sois lo que dais sentido a todo mi trabajo. Gracias a vosotros y a vuestras familias, porque sin vosotros, lo mío sí que no tendría sentido. Gracias. Gracias a todos y que no se me olvide también. Ahí tenemos un joven maestro que viste tocar la gaita, viste tocar el piano, viste tocar la caja. La madre, el padre grande, que en casa también toca los cajones. A mí también nos toca, pero y el futuro de la música. El maestro Martín. Estoy en el del tambor, ahí en la esquina. Gracias también a Andresín por el suavito que he hecho con el tambor. Porque ya, como el fin y alumno de la escuela, y Andresín que todos los días también, yo ya lo cuento como alumno. Aprendo, yo de él aprendo de mí y estamos todo el día reventados. Vamos a tomar la historia de Patria Querida y despedirnos, si Dios quiere, hasta el año que viene. Muchas gracias.